¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de funciones que se estudian en un curso de cálculo diferencial en nivel medio superior. Bueno, antes de hablar del tipo de funciones que nos vamos a encontrar, quisiera hacer una analogía, una introducción con un caso muy común. Por ejemplo, si yo diera la fotografía de tres personas distintas, de culturas diferentes, y yo les preguntara cuál de esas tres personas es japonesa, yo creo que la mayoría de ustedes podría contestar sin mayor problema, podría identificar a la japonesa sin ninguna dificultad. O si yo preguntara cuál de esas tres personas es alemana, yo creo que también podrían identificarla sin ninguna dificultad, o el árabe también. O sea, hay rasgos característicos que los identifican, que los definen. Entonces, por ejemplo, yo no estoy hablando tampoco de que todas las japonesas se vistan así. Sin embargo, tiene rasgos característicos que, bueno, evocan a la cultura japonesa. Igual para el árabe, no estoy sugiriendo que todos los árabes estén vestidos así, o la alemana, que todas las alemanas estén vestidas así. Sin embargo, hay rasgos que las identifican. Pero ¿qué tal si no tuviéramos la imagen, si no tuviéramos la fotografía? Si tuviéramos, por ejemplo, los nombres. Si yo les digo que aquí hay nombres de una persona alemana, una japonesa y una árabe. ¿Ustedes podrían identificar cuál de esos tres nombres corresponde a la japonesa, por ejemplo? ¿O al árabe o a la alemana? Yo estoy seguro que sí, que no habrá ningún problema en identificar que estos símbolos pertenecen a la japonesa, que estos símbolos pertenecen al árabe y que estos símbolos pertenecen a la alemana. A pesar de que no sabemos qué significa esto ni qué significa esto, podremos identificar sin problema y relacionar las imágenes con la información que está en estos cuadros. ¿Sí? Entonces, sin ningún problema podríamos decir que, por ejemplo, la japonesa pues le corresponde este cuadro negro, que la alemana le corresponde este cuadro café y que el árabe le corresponde este cuadro azul. Entonces, bueno, no habrá ningún problema en esa situación, poder identificar las imágenes y luego relacionarlas con la información que está en los cuadros. Algo similar pasa con las funciones, solo que evidentemente, pues, en las funciones vas a ver gráficas, como aquí, y expresiones algebraicas. Entonces, seguramente para ti esto no tiene mucho sentido, estas expresiones algebraicas. Sin embargo, tú debes de ser capaz de relacionar cada una de estas imágenes con la ecuación que le corresponde, con la expresión algebraica que la define, que la describe. Así como pasó en el caso de las personas con sus nombres, a lo mejor no sabes qué quiere decir en los cuadros de texto, pero sí la debes de relacionar con alguna de estas figuras. Por ejemplo, mira, esta función que está aquí en el cuadro azul claro corresponde a una función cuya operación principal es la división, ¿sí? Y ninguna de estas otras tres tiene en su composición una división. O por ejemplo, esta de aquí, la café. No hay ninguna otra expresión algebraica cuya operación principal sea la raíz cuadrada. Aquí yo creo que no te podrías equivocar, este cos significa coseno y ninguna de las otras tiene ninguna función trigonométrica. Entonces, vaya, en términos de la expresión algebraica, no creo que pueda haber confusión alguna, porque cada uno de estos cuadros contiene información diferente. Y ahora, hablando de las gráficas, por ejemplo, esta gráfica verde no se parece en nada a esta gráfica roja. Y tampoco se parece nada a esta gráfica azul y tampoco a esta naranja. Entonces, vaya, tienen ciertos rasgos también las gráficas que hacen posible distinguir entre una y otra. Y al igual que en las imágenes con las personas, cada una de estas gráficas tiene asociación con uno de estos cuadros que tiene una expresión algebraica. Y el chiste es definir a cuál le corresponde cada una. Y eso es lo que se estudia en clasificación de funciones. Entonces, el siguiente cuadro muestra
la clasificación en específico de las funciones que se estudian, y solamente hay dos tipos, algebraicas o trascendentes. Las algebraicas se clasifican en tres: polinomiales, racionales o irracionales. Las trascendentes también se clasifican en tres: exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Entonces les voy a dar un tour para mostrarles de manera general cómo es cada una de estas. Empecemos por las polinomiales. Las polinomiales solamente admiten tres posibles gráficas: rectas, parábolas que tienen forma de U, o cúbicas cuya forma es como una S. No estoy diciendo que todas las funciones cúbicas sean así, ni que todas las parábolas sean así, pero tienen esta forma, ¿de acuerdo? Más o menos conservan esta forma. ¿De qué depende de que sea una recta? Pues del grado de la expresión algebraica. Por ejemplo, aquí el grado de la X es 1. Entonces, siempre, si son de grado 1 estas expresiones, le corresponde a una recta. Si el grado mayor del exponente es par, por ejemplo, es 2 o 4 o 14 o 18 o 24, la gráfica que le corresponde es una parábola también, es una U. ¿De acuerdo? Siempre va a ocurrir eso. Insisto, no quiero decir que sea exactamente igual como la que te muestro aquí, pero siempre va a ser una U, eso sí. Las de grado impar quiere decir que el exponente mayor es impar. 3, 5, 7, 11, 13. Y la forma de la gráfica siempre será como esto, como una S. ¿De acuerdo? Entonces, las polinomiales siempre se ven así, cualquiera de estos tres casos, dependiendo del exponente mayor que te encuentres en el polinomio. Regresamos al inicio y ahora vamos con las racionales. Las racionales, el nombre de racional quiere decir división, viene de la palabra razón, y en matemáticas la palabra razón significa división. Entonces, la estructura algebraica de una función racional es de una división, precisamente, en la que en el denominador se encuentra la X. Ajá. En este caso hay otra división y hay X tanto en el numerador como en el denominador. Y la forma de gráfica normalmente es como estas que te estoy mostrando. Insisto, no siempre son así, pero normalmente son como las que te estoy mostrando. Tienen una discontinuidad. Se les llama, como están rotas, ¿sí? Están discontinuas porque, por ejemplo, para graficar esta azul, tengo que despegar el lápiz. Grafico aquí y luego despego el lápiz y vuelvo a graficar acá. Lo mismo pasa con la roja. Para graficarla tengo que despegar el lápiz. Grafico esta rama, despego y luego tengo que graficar esta rama. ¿Ok? Entonces, las racionales son divisiones, son funciones en las cuales interviene una división. Y en el denominador se encuentra la X. Seguimos. Las irracionales tienen que ver con las raíces. Si te fijas, esta estructura no la puedes confundir con las anteriores, porque, por ejemplo, en las racionales no hay una raíz cuadrada como operación principal. Esta es una división. Y en estas es la raíz cuadrada. Y en las polinómicas no hay ni siquiera divisiones ni raíces cuadradas. Entonces no las puedes confundir. Y las gráficas tampoco las podrías confundir, porque son distintas, completamente distintas, ¿ok? Estas gráficas son generadas por funciones racionales, perdón, irracionales, ¿sí? Y, bueno, en general se ven así. Insisto, lo repito de nuevo, no quiere decir que siempre sean así, pero es más o menos lo que se muestra de una gráfica irracional, de una función irracional. Entonces vamos al inicio y ahora nos brincamos a las trascendentes. Las trascendentes pueden ser, ya sabes, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Las exponenciales siempre tienen esta forma. Ya analizaremos más a detalle cuando entremos a verlas de manera detenida. Pero o son de subida, su gráfica, o son de bajada, la gráfica. Y tienen esta estructura en las que la variable aparece en el exponente. ¿Sí? Estas no las puedes confundir con las irracionales, por ejemplo, porque no tienen raíz cuadrada como operación principal, ni tampoco las puedes confundir con las racionales. O, por ejemplo, no las puedes confundir con una polinómica de grado 2, porque no tienen forma de U. ¿Sí? O sea, hay que distinguir tanto la gráfica como la estructura algebraica. Regresamos. Las logarítmicas. Las logarítmicas
tienen esta forma de gráfica y la estructura, pues tampoco la puedes confundir, porque por ejemplo, siempre llevan el log, logaritmo, esto quiere decir log, logaritmo, y en las otras ninguna decía log, o dice ln, logaritmo natural, ¿de acuerdo? También es un logaritmo. Entonces, no las puedes confundir ni la gráfica, ni estas expresiones con las demás, pues porque no se parecen en nada. Y por último tenemos las trigonométricas. En las trigonométricas, pues dependiendo de la función, también habrá que decir que hay inversas, pero hablemos de las directas, seno, coseno y tangente. No se pueden confundir con las demás, por ejemplo, la expresión algebraica, seno, coseno o tangente. Ninguna de las otras había ni seno, ni coseno, ni tangente. En las gráficas, pues tampoco las podrías confundir porque no se parece a ninguna de las anteriores. Entonces, de eso se trata el curso de cálculo diferencial, de estudiar y de analizar funciones a través de las derivadas. Y más adelante vamos a ver qué son las derivadas, por supuesto. Entonces, bueno, de manera general, esta es un tour rápido acerca de las funciones que vamos a estudiar y debemos de analizar caso por caso.